Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Les mandamos un saludo global de todo el equipo de Park, esta vez de Miami, Lima, Buenos Aires, Bogotá y San Pablo. En nombre de Park, les quiero agradecer a todos por el apoyo que estamos recibiendo y transmitir siempre nuestro compromiso con el arte contemporáneo y su visibilidad. Continuando con nuestro ciclo de conversatorios, en esta edición tenemos nuevamente a Florencia Battiti, que fue quien abrió la primera charla con Tito Rivazza, y no la pudimos presentar porque la conversación de Florencia se hizo por Instagram, y ustedes saben que solamente pueden participar dos personas. Entonces quiero presentarla a Florencia, quien no la conoce. Florencia nació en Buenos Aires, es licenciada en Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Además, obtuvo un posgrado en Gestión y Comunicación Cultural en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es profesora de Arte Argentino y Latinoamericano Moderno y Contemporáneo y desde el año 2002 se desempeña como curadora de Parque de las Memorias, donde tiene a su cargo el programa de arte público y la curaduría de la sala de exposiciones, donde se llevaron muestras como la de Bilbiola, Alfredo Jarre, Anish Kapoor, en el lugar. Y es vicepresidenta de la Asociación Argentina de Críticos de Arte. También quiero agradecer la presencia de los artistas Tulio Pinto, Ana Kéaseff, Juan Chaco, que es Fernando Gutiérrez, Leila Cárdenas, como también a sus galerías que los representan, Rolf Art en Buenos Aires, Aninat en Santiago de Chile, Piero Achugarri en Miami y Casa Wegener en Bogotá. Florencia, te dejo para abrir la charla, el panel. Gracias, Diego. Bueno, muchas gracias, Diego, por la invitación. Gracias a todo el equipo de Parque por acompañar con toda la parte técnica. Y muchísimas gracias, especialmente a los artistas, por acompañarnos y acompañarme en este ciclo de charlas. A ver, cuando Diego me propuso que hagamos una charla con los artistas de Solo Project, hubo dos cosas que se me ocurrieron como casi de inmediato. La primera palabra, la primera noción que me vino a la cabeza en este contexto fue el de imaginar, por eso el título, ¿no? Artistas para imaginar lo posible y lo imposible. Me parece que estamos en un momento, digamos, momento umbral, ¿no? O sea, es como que por primera vez creo que globalmente el mundo sufrió como una suerte de trauma así generalizado, bastante disruptivo. Y qué mejor que los artistas y que sus cabezas, ¿no? Acostumbradas a lo disruptivo y a trabajar con lo disruptivo para pensar escenarios y para imaginar nuevos escenarios. Eso fue lo primero, pero también al mismo tiempo me pareció que era importante, dado que bueno, que toda esta situación de aislamiento físico nos impidió reunirnos personalmente, digamos, en la feria y que el público pudiera tomar contacto directo con sus proyectos. También me pareció importante permitirles a ellos que comenten estos proyectos. Por eso tenemos una pequeña presentación y vamos a ir pasando algunas imágenes, imágenes que también pueden encontrar en la página web de Park Lima, porque me parecía importante e interesante, bueno, preguntarles y darles la voz a ellos para que comenten sobre sus trabajos y de qué manera ellos ven quizás que esos trabajos que fueron pensados en un contexto muy distinto, quizás, no digo con certeza, pero quizás pueden verse resignificados ante esta nueva situación, ¿no? Así que bueno, gracias, estoy realmente contenta aunque sea de poder conocerlos y conectarme con las pantallas, pero la verdad es que me parece que si entre otras cosas las obras de arte son dispositivos de comunicación, digamos, con el otro, en estos momentos me interesaría como preguntarles o dejarlos pensando, a ver, de qué modo ustedes perciben que esta coyuntura puede afectar o puede impactar en esa comunicación, ¿no? Y bueno, y creo que con esto doy por terminada mi introducción, prefiero escucharlos a ustedes. Si les parece, empezamos por Leila.
Vamos a ir siguiendo el orden que está aquí en esta placa. ¿Qué tal, Leila? ¿Cómo estás? Hola, Florencia. Bien, muchas gracias por la invitación a Diego y a ti y a todos por este encuentro. Bueno, Leila, si te parece, te voy pasando tus imágenes. Podés, si querés, ir comentándonos un poco cuál era tu proyecto de obra para el Solo Project de Park, y quizás ir cruzando estos comentarios con cualquier impresión que te parezca interesante en relación a cómo ves estas obras, tus propias obras, hoy en este contexto, ¿no?, en el que las estamos leyendo. Vale. Pues, a ver, sin hacer el cuento muy largo, porque, digamos, esto es un trabajo que viene, como un proceso que viene desde hace unos 5 años, que empezó gracias a una residencia que hice con arqueólogos. Esa residencia con arqueólogos se dio gracias como a una especie de acercamiento que siempre, como una metodología que empezó a pasar en mi trabajo de, como de, yo creo que los escultores o los artistas en general somos un poco todos muy arqueólogos, arqueólogos culturales, estamos todo el tiempo escarbando las capas de la realidad, buscando significados ocultos, cómo sacar a la luz cosas que están invisibilizadas, cómo materializarlas y visibilizarlas, y todo este trabajo un poco sale de ese proceso. Una descripción técnica, simplemente, la mayoría de piezas que están en el proyecto son sublimaciones sobre seda. Entonces esto es un proceso de pasar la fotografía o el documento digital a esta seda muy transparente, casi fantasmagórica. Ese proceso empezó un poco por cómo documentar la ruina. Digamos que mi trabajo siempre parte del sitio específico, y ahorita pensando en este momento que nos atraviesa, no sé cómo voy a hacer para seguir trabajando, precisamente porque mi motivación siempre está afuera. Claro. Y está mirando el paisaje, está mirando como esta ruina urbana y documentándola. Entonces todas estas piezas de alguna manera son documentación de ese arruinamiento, generalmente con la mano humana. Últimamente se está mezclando ahí el paisaje geológico. Pero les iba a contar cómo empezó, perdón que me fui por las ramas. Digamos que el concepto inicial sí era pensar en esta última imagen, siempre documentar como la ruina o el paisaje justo antes de que va a desaparecer, de que va a cambiar para siempre. Y empecé a pensar en estas telas como la mortaja, como que la documentación fotográfica, o el materializar, digamos, esta documentación que estaba haciendo de este arruinamiento del exterior, como que empezó a hacer sentido que fueran fantasmas y que se tradujeran en esta seda que está y no está. Y después el proceso es destejer, esto es una trama, ¿no?, como muy sencilla, vertical, horizontal, urdimbre y trama. Una vez la imagen está transferida, lo que empiezo es a quitar hilos, generalmente los horizontales, dejando solo los verticales, y estoy fascinada con esa técnica porque me parece súper interesante que la imagen persista, ¿no?, como que se resista a pesar de ese proceso como tan violento que es destejerla. Pues eso pasa, de alguna manera pende de un hilo, y todas estas piezas que ven en la página web son persiguiendo esa idea, por un lado, sí, cómo leer el tiempo, cómo materializar estas preguntas que hace la ruina, cómo materializar esas preguntas que hace nuestra mano sobre el paisaje, porque esta que estás mostrando aquí, por ejemplo, es una cantera. Las canteras, pues, están siempre como alrededor de Bogotá, entonces es un poco como este sacrificio de la montaña, y son piezas también que hablan como de estos ciclos en los que estamos envueltos, ¿no? Como que si es una pregunta larga sobre la ruina, implica una pregunta sobre el tiempo,
y por ende pues es una pregunta sobre nuestra ubicación en ese tiempo. Y esta pregunta geológica es bella porque cuando cortas una montaña para sacarle su, pues generalmente en este caso que son canteras que se usan para construir, entonces un poco como que la ciudad sube mientras la montaña baja y desaparece, o se deshace. Pero también esos cortes nos permiten leerla, leer su una manera de guardar el tiempo, ¿no? Esta estratigrafía geológica que de alguna manera también nos recupera la como esta cosa milimétrica que somos en esa escala del universo. Por eso, pues, he estado pensando un montón y repensándolo, y esa invitación que nos haces a pensar las piezas justo ahorita. Yo todo el tiempo me pregunto sobre la pregunta del tiempo y del espacio, pero ahorita el tiempo se presenta como esta otra cosa de presente perpetuo, ¿no? Como, y está muy interesante, está muy retador y está muy, como muy desconocido, ¿qué nos espera? Pero digamos que, como ven, en estas piezas paso mis días sacando hilos de estas imágenes. Puede ser un ejercicio muy meditativo y muy, digamos que todas estas reflexiones van entramadas, pero insisto en destramarlas, ¿no? Como en este caso de esta pieza que se llama ciclo, es llevarla al extremo, es llevar esa operación al extremo, y se llama ciclo porque justamente es una imagen en espejo de una cantera. Pero en la imagen, cuando no está deshecha, están todas las etapas, digamos, de en la base hay un río, después sigue la cantera, después se alcanza a ver un pedazo de verde y de montaña que ya también va a desaparecer. Como una especie de cómo traducir esta lectura del paisaje horizontal, bidimensional, en fotografía, pero después volverlo a materializar en tres dimensiones. Pero un poco todas giran en torno a esas mismas obsesiones, como esas preguntas que les mencioné, tiempo, ruina y un poco existencialidad. Sí, viendo tus imágenes, lo que digamos, lo que transmiten es como una tensión muy poética en relación justamente a como que están en el instante previo de la desaparición, ¿no? Como que la sensación es que vos como artista detrás de esta imagen manipulaste el tiempo al punto exacto para poder todavía percibirlo, porque si hubiera pasado un poquito más, eso ya no deja de existir, ¿no? Como que hay un punto de tensión ahí muy, muy poético, pero al mismo tiempo muy, muy fuerte, muy potente, ¿no? Todas tienen el mismo procedimiento, ¿verdad, Leila? Digamos, casi técnico, todas. Casi todas. Sí, en este caso, por ejemplo, es una fotografía y encima hay tela. Eso es algo que mi trabajo plantea grandes retos para este futuro digital que nos espera por un tiempo, porque realmente me baso mucho en su materialidad y en la presencia del espectador para completar lo que está pasando con él, tanto matéricamente como esa propuesta de tensión, tú dices, pues que es muy sutil, como que realmente sin ese cuerpo viéndola no se activa, ¿no? Exacto. Y esta pieza, en su caso, están todos estos hilos encima de la foto, pero pues aquí es imposible de ver. Pero sí, es la misma mirada, y también es una cantera en proceso de descomposición. Sí, ahí pusiste como el punto y el dedo en algo que yo vengo también reflexionando mucho durante estos últimos tiempos, que tiene que ver con la experiencia estética y el cuerpo, ¿no? Y algo que también me gustaría extenderle como preocupación y como pregunta, como interrogante al resto de los artistas, porque realmente es un reto sumamente complejo. Yo creo que la, digamos, la experiencia estética a través de una pantalla se convierte en otra cosa realmente. Creo que no digo que no sea posible,
no digo que no exista, me parece que hay algo del orden de la experiencia estética que uno puede tener en este momento, en este mismo momento que estamos aquí reunidos, mirando y escuchándote, pero que se pierde, que hay una pérdida, digamos, importante, y no solo en tus trabajos, me refiero a la experiencia estética en general, hay trabajos claro. que resisten más que otros, eso es cierto uh-huh. también, podemos también incluso hablar de eso con el resto, hay trabajos que por su propia índole resisten más a la virtualidad y a la desmaterialización, pero hay otros que, están como muy vulnerables en esta situación de virtualidad en relación al cuerpo, ¿no? Claro, y un poco hace esta emergencia, no sé, como pone énfasis en esa añoranza por esos encuentros que permitía una exposición, la excusa de una feria, de una bienal, siempre eran como, esa es la necesidad de ese encuentro, o sea, es absolutamente, es algo en lo que uno no piensa tanto cuando está en el proceso de hacer las cosas, obviamente, cuando está en su taller, obsesionado, persiguiendo la cosa, la pregunta, pero pues, sí, en mi caso, es como confirmar que necesitamos esos espacios y cómo luchar para recuperarlos, ¿no? Como para encontrar de nuevo ese espacio de confrontación que nos propone el arte, pero ese espacio sobre todo de diálogo y de preguntas y de corporalidades. Es muy miedoso ese panorama de la distancia y del aislamiento, ¿no? Eso es una de las cosas más preocupantes de ahorita. ¿Cómo recuperarnos? ¿Cómo recuperar? Yo creo que recuperar se va a recuperar, digamos, ¿no? Creo que, no, obviamente, no tenemos la certeza ni de cuándo ni de cómo, pero probablemente con esta suspensión de la corporalidad del público con la obra que ustedes generan y construyen y elaboran, quizás, digamos, esto veremos después qué dicen los demás, pero quizás también haya puesto como de manifiesto de manera más explícita la importancia que tiene ese otro, ¿no? Vos recién lo decías, posiblemente cuando estás en tu taller, trabajando en soledad o con la gente con la que vos habitualmente trabajás, quizás no lo tenías tan presente, pero ahora, ¿no? Como suele suceder cuando uno, ¿no?, pierde lo que tenía naturalizado, empieza como a valorarse y a cobrar una importancia distinta, ¿no? Quizás más relevante. Coméntanos esta obra que en particular me llamó la atención porque quizás en relación a las demás tiene como más información, ¿no? Visual, ofrece un poco más de información. No hay tanta tensión. Aquí quizás esa tensión a la que yo me refería no está tan llevada al extremo, ¿no? Sí, está, de hecho, es la que inauguró un poco todo ese proceso porque la tomé en Grecia, en Atenas, y digamos, no sé, obviamente han visto cuando hay obras generalmente en lugares históricos, en centros patrimoniales, y están haciendo obra o recuperación de la fachada, se toma una foto y se deja la foto para que no dañe la foto de los turistas. Entonces esa especie de velo de la imagen del lugar, como del aura, del spa, pues ese lugar como con toda su aura, imagínense Atenas, en fin. Había muchas cosas aquí, dando vueltas, pero entre otras era que esa valla se derritió, como que el viento se la había llevado, y en efecto dejaba ver el esqueleto, y lo que traduce eso es vacante, vacante obviamente en términos de real estate, de bienes raíces, claro. pero era un vacante tan viciente, que más estaba vacío ahí. Y también fue la primera pieza donde me atreví a quitar toda la tela, porque en la mayoría quedaba un poquito sin deshacer, aquí son puros hilos. Claro. Y están sosteniéndose gracias como a ese fragmento
que salía de una cantera local de mármol. Entonces, claro, era ya haciéndola en mi taller con una imagen que venía de Grecia y la arquitectura, y ahí daba otras vueltas y otras capas de sentido, pero me encanta ese vacante. Sí, también es como, sí, el vacante también puede leerse como un vacante de sentido, ¿no? Que es como una invitación también a completarlo, a reponerlo, ¿no? Por parte de quien lo, claro, lo lee, de quien está del otro lado. Claro. ¿Y esta? Bueno, esta es una pieza que sí nos lleva atrás, porque es una de mis primeras piezas en Bogotá, justo antes de irme a vivir y a estudiar afuera un tiempo. Entonces, esta pieza es, pero es de alguna manera detonante de muchas cosas que todavía siguen dando vueltas. Y es un barrio tradicional de Bogotá que fue completamente borrado porque se había vuelto un problema social, digamos. Y para resumir, pues el alcalde decidió hacer un parque y borrar toda esta capa patrimonial, histórica. Y en un momento dado, cuando recorrías ese barrio, ese era el estado de las cosas, como después de un bombardeo de guerra, era muy dramático porque estaban desalojando gente que todavía vivía ahí, etc. Entonces, este era un fotomontaje de lo que le hubiera querido plantear a la casa si hubiera podido intervenir en ella. Y en ese momento yo estaba haciendo ese tipo de intervenciones como en culatas o en pedazos de ruinas, de apariciones que había por ahí en la ciudad. Así que era como, estaba ligado a mi trabajo, pero entonces también la imposibilidad de hacerlo en vivo y en directo implicó hacer una foto digital y tomar como una documentación. Y después aparece la fotografía como una manera de seguir pensando así, como de usar la foto o esa imagen, cuestionar qué es eso de documentar una ruina y cómo materializarla de nuevo. Nunca se queda, digamos, el documento como simplemente una fotografía en papel, como que soy incapaz de hacer eso. Claro. Siempre quiero que retome un peso o una noción de ese paso del tiempo o de lo que pasó ahí, todas las capas que se investigan paralelas de qué era ese barrio, por qué sucedió esto, y la historia de las ciudades y la historia de Bogotá y del siglo XIX bogotano, y todo me devolvía a esas capas ahí en esqueleto. Entonces, sí, es una pieza muy importante. De hecho, cuando doy una charla, es la pieza con la que empiezo mis charlas, porque ahí ya se daban todas las obsesiones que sigo persiguiendo. Claro. Con esa desaparición. Con esta aparición. Y aparición, sí. ¿Por qué la ruina, Leila? ¿Por qué tu obsesión con la ruina? ¿Cómo la, o sea, qué es lo que encontrás en la ruina que te hace rodearla, digamos, de tantos modos distintos, ¿no? Sí, pues no sé, hay una, digamos que fue como la primera pista que tuve, ¿no? Como que cuando empecé a trabajar y a exponer y a querer perseguir esto de trabajar en arte, las únicas pistas que tenía siempre eran cosas que había recogido de la calle, como fragmentos. Y lo que más me llamaba la atención siempre era el fragmento arquitectónico. Y empezar a preguntarse por este fragmento, como empezar a leer la ruina casi de manera muy benjaminiana. Exacto, sí. Amplifica y proyecta el gesto a, pues es infinito y es cíclico y no puedo salir de ahí, estoy ahí como atrapada porque la ruina te devuelve, ¿no? Te hace preguntas y te vuelve y te devuelve. Toda imagen es una ruina, de alguna manera. Sí, y todos somos ruinas. En estas pantallitas, sobre todo. Toda imagen es una ruina, me gusta. Me lo voy a quedar
Bueno, gracias, Leila, muchas gracias. No, a ti. Gracias. Ananke, te invito a hacer tu recorrido por tu proyecto. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. Hola. Hola, Ananke, ¿cómo estás? Gracias, Flor. Gracias, Diego, que no sé, ahora no te veo. Y gracias a todos los artistas y todos los asistentes. Bueno, Flor, empezando un poco por tu inquietud, por tu pregunta, con el contexto, desde mi percepción, esto, digamos, la humanidad viene hace ya bastante tiempo en una crisis muy fuerte, con una necesidad de cambio muy fuerte, de modelos que ya vienen cayéndose de manera muy clara y con necesidad de nuevos paradigmas. Y creo que este momento, digamos que hoy precipitó ya un estado, un estadio realmente extremo, digamos, para todos, ¿no? Para toda la humanidad. Entonces, yo como lo vengo sintiendo, mi proyecto justamente se llama Un Otro Lugar. Y te diría que aborda esto particularmente, digamos, no la pandemia, por supuesto, pero sí este tiempo. O sea, es un proyecto que, bueno, que solamente, ahora en el solo project hay solamente algunas piezas, pero es más grande el proyecto. Y básicamente reformula viejos estandartes y explora en profundidad los conceptos de orden y de caos para reflexionar sobre la idea de cambio. Por eso es que en este tiempo tan complejo yo tomé la decisión de construir desde otra mirada diferente a lo que venía trabajando con mi obra anterior, que vos la conocés bastante bien. Y esta obra, digamos que representa este estado de transición, digamos, del que estamos mencionando. Yo estoy trabajando con elementos como muy simples, a la vez con procesos muy complejos, los que indago en los estigmas que nos inquietan ante la idea de cambio, ¿no? La idea de cambio real es algo que nos inquieta mucho porque nos resulta algo desconocido, una cosa de no saber qué va a suceder. La pieza esta que estamos viendo se llama justamente, por eso todo tiene sentido en este tiempo, Nada lo detendrá y será brillo y caos. ¿No? Hablando de un proceso que yo lo entiendo así, que nada lo va a detener y que va a pasar de todo, y está pasando de todo. Dentro del caos aparece también el brillo, y tiene que aparecer el brillo, ¿no? Y esta instalación, como la ven, con una lanza clavada en la pared, es una lanza que tiene 1,80 m de largo, de bronce. Esta pieza propone establecer un otro espacio, es como una fuerza que al estrellarse logra su cometido, que tiene que ver con empujar paredes viejas, ¿no? Para empujar estas paredes viejas, de decir, bueno, con atravesarlas de alguna manera, ¿no? Esta frase, que es el título, está grabada en el mástil, y yo lo entiendo como que nos recuerda que el caos es necesario, es un desorden para un nuevo orden, para nuevas lógicas y para nuevas formas. Así lo entiendo esta pieza. Si querés pasamos a la otra, salvo que me quieras decir algo. No, me quedé pensando que sí, que a ver, sí, sí, es cierto, digamos, para que se pueda dar un cambio radical en el orden en el que vos venías comentando, que te parece que la humanidad lo está necesitando, y sí, es caótico, digo, no me imagino que podamos prescindir del caos para ese gran cambio radical. En eso me quedé pensando, sí, sí. Bueno, por esta parte, bueno, esta pieza es sin título, es una tela estampada que tiene 3 metros de alto por 1,50 de ancho, representa un estandarte para este tiempo de caos justamente. El color rojo para el imaginario colectivo cita un espacio
un espacio de como, de como una señal de algo dramático, digamos, en el inconsciente colectivo el rojo llama a eso, y en contraposición la palabra vacíate, muy, muy, escrita muy sutilmente, nos invita, yo lo entiendo así, a reconocer un espacio emocional, ¿no?, que necesita realmente ser alivianado. En esta transformación de la humanidad que estamos hablando, ¿no?, en este, este momento, o sea, esta pieza habla particularmente de eso. Entonces, bueno, pararse frente a la pieza con esa dimensión y ese vacío, y bueno, creo que estoy, yo estoy proponiendo básicamente esto, ¿no? Esta, yo me relaciono mucho con el espectador, eso también vos lo sabés, yo en mis obras me relaciono muy directamente con el espectador, estoy todo el tiempo yendo a comunicarme, a confrontarlo, a que perciba desde el cuerpo, desde lo conceptual. Esta pieza se llama Soñar el propio mar, y es una réplica por transferencia de mi rostro, sería el rostro de un artista, pero bueno, es mi rostro en bronce macizo. Como ven, mantiene las marcas, los poros y las grietas propias del molde, y creo que la posición, porque va así boca así, va de costado, y expresión confunde, proponiéndonos observar la relación entre la vigilia y el sueño. Y creo que, bueno, que esta crudeza, ¿no?, de todas estas marcas y grietas y todo, con esto propongo un acto esencial para un nuevo punto de partida, ¿no? Como una crudeza de decir, bueno, desde acá empiezo, desde acá armo un nuevo punto de partida, ¿no? En ese soñar el propio mar con otra dimensión posible, digamos, ¿no? Y esto que hablo de la vigilia del sueño es importante también, porque cuando ves la pieza no sabes si está, o sea, puedes confundirte con ese espacio, ¿no? Y cuando hablamos de despertar y de estar ensoñados, y, ¿no?, y del nivel de conciencia y todo esto que tenemos o no tenemos, bueno, por eso de esta manera lo vengo abordando. Esta pieza, esto se llama, como ven, ¿cómo siento esta vez? Es una pregunta. Es una instalación participativa con una escalera de dos peldaños que se ve en el render a continuación, que invita a subir para así cambiar la sensorialidad corporal. O sea, es una escalera muy cortita, pero al subir uno se encuentra con la mirada a la altura de estos hexágonos incompletos. Y cambia la sensorialidad del cuerpo cuando uno sube a esa escalera, que además no tiene un dónde ir, ¿no? Llega hasta ahí, se queda ahí arriba, pero desde ahí también observa todas las otras piezas y todas las personas y todo lo demás, ¿no? Todo el ambiente. Entonces, es cambiar esa sensorialidad corporal y el punto de vista, justamente hablando también dentro siempre del mismo espacio. Y las figuras geométricas, que se representan frágiles por su materialidad, porque es un neón además muy finito el que estoy usando, a la vez, o sea, tienen esta relación con el hexágono que representa, digamos, el patrón geométrico por excelencia de donde proviene la creación, digamos, la creación del universo, ¿no? Es un patrón, digamos, muy importante el hexágono en ese sentido. Ananke, yo veo, ¿no?, como que está los materiales, está el bronce, está la lanza, está esta suerte de, como de pedestal, bueno, el estandarte. ¿Por qué este vocabulario? ¿Por qué, digamos, como comentar o armar toda esta narrativa, pero a partir del vocabulario de los estandartes? O sea, que, ¿por qué elegiste esa, digamos, ¿no?, apropiarte de ese tipo de vocabulario? ¿Qué encontrás ahí que te interesó para articular esto? No sé, bueno, no te entiendo bien la pregunta. O sea, yo no te entiendo bien la pregunta, Flor. No, porque, o sea, porque está la lanza, digamos, el estandarte. ¿Por qué ese vocabulario, como, porque viste que es como un vocabulario que tiene que ver con las reglas, con las normas, con, digo, no sé, por ahí
vos encontrás otras cosas, pero me llamó la atención eso, digamos, ¿no? Por qué utilizar estos elementos para articular esta narrativa tuya en relación al caos y al orden y al cambio, ¿no? Y bueno, o sea, yo realmente este proyecto lo estoy construyendo desde un lugar donde cada una de las cosas que voy comentando me piden estas materialidades, honestamente. La lanza fue la primer pieza y fue esta necesidad de atravesar y de ampliar las paredes viejas que nos tienen tan retenidos y tan limitados o ilimitadas. Digamos, y necesité esa materialidad del bronce pulido y ese brillo también, porque a la vez es un gesto brillante el poder ampliar, el poder atravesar los viejos límites y paredes, ¿no es cierto? La tela, hablando del estandarte, sí, viene como una suerte de... Lo siento así, lo siento como un gran estandarte de una gran necesidad, por supuesto que también me llama, ¿no? Lo que significa salir a la calle con los estandartes y... Claro. Vos sabés que... Son como elementos de una retórica, como si hubiese una lucha por eso, ¿no? O sea, la lanza, el estandarte, a eso me refería, algo como, ¿no? Como sí, a la vez que yo creo que estoy citando eso, pero a la vez lo estoy utilizando de una nueva manera, porque con esos elementos estoy proponiendo otras cosas, a la vez que también están dialogando con otras materialidades absolutamente diferentes, como por ejemplo esta que estamos viendo. León. Claro, por supuesto. Y con la pieza que viene después y con las otras que sabés que están y que no están ahora en la exhibición. Claro. Entonces, digo, me estoy dando esta libertad de hacer un diálogo que ya esa libertad me la venía dando de alguna manera en otros proyectos previos, pero ahora está un poco más presente, de dialogar desde diferentes lugares, no atándome a ciertas materialidades, ni ciertos formatos, ni en lo formal, ni en lo material, digamos, sino que dándome esta posibilidad de que dialoguen las diferentes piezas, cada una como es, digamos, y que se genere esa vivencia y ese tránsito entre cada una. Esta es una pieza, esta es una video performance, que básicamente consiste, una pena que no se pueda ver el video, pero bueno, vamos a ver tres fotogramas, que consiste en permanecer de pie inmóvil en la vía pública. Esto lo hice muy poquito antes de que aparezca la cuarentena acá en Argentina, y con el propósito de, o sea, es pararme y mirar un punto fijo en un lugar que haya mucho tránsito de gente, con el propósito de llegar con el estado que esté y autogenerarme un estado de bienestar, ¿no? Esta cosa de poder autogenerarse un estado de bienestar real, ¿no? Y entonces, es una performance que lleva su tiempo, esta video perfo tiene 20 minutos, donde yo me voy generando ese estado, ¿no? Claro. Mentalmente, anímicamente, y me llevo con la sonrisa a autogenerarme un estado de bienestar, porque creo posible eso, y creo necesario eso, no solamente posible. En este tiempo de la humanidad lo siento muy necesario, digamos. Okay. Y por supuesto, en una pieza como esta es importante el transcurrir del tiempo, Y ver, digamos, si pudiéramos ver el video y a lo largo de los 20 minutos que dura, ese cambio, digamos, ese cambio que vos te vas autogenerando en ese tiempo, ¿no? Claro, porque hay que mantener ese estado, digamos. Una cosa es poder arribar y otra cosa también es sostenerlo. Entonces, durante esos 20 minutos, mantener la sonrisa y estar en esa concentración con todo el mundo atravesándote, bueno, esto de lo que estoy hablando realmente con esto es de esta necesidad de crearse bienestar, de autogenerarse bienestar y de brindar ese bienestar también al mundo, digamos. Sí, eso te iba a decir, porque no solo te lo autogenerás, sino que además lo transmitís, digamos. Claro.
Totalmente, porque se nota, digamos, en este cambio, ¿no? Como vos, cuando vos empezás acá y vas terminando de esta manera, transmitís otra cosa que el comienzo, no solo para vos misma, sino para el entorno, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bien, gracias, Ananke, muchas gracias. Seguimos con Huanchaco. Fernando, hola, ¿cómo estás? ¿Andás por ahí? ¿Cómo estás? Gracias. ¿Estás en Lima? Estoy en Lima. Estás en Lima en este momento. Bien. Sí. Este es un proyecto que tiene que ver con una de las preguntas que yo siempre me hago constantemente, es el tema de nuestra identidad, ¿no? Que es algo que me apasiona, ¿no? Y este proyecto que se llama Manual para Hablar con Dios está basado en una especie de iglesia que se fue a partir de los años 70, en que hablan de que la tercera venida del Hijo de Dios es hombre, la Latinoamérica y Nazile, ¿no? Pero que es una, para mí fue un como descubrimiento asombroso en el sentido en que los años 70 son años muy duros para Latinoamérica porque estábamos metidos en una serie de dictaduras militares. Uh-huh. Entonces, dentro de esas dictaduras aparece Luis Soto Romero, que es un ciudadano chileno, que es la tercera venida del Hijo de Dios, y que escribe la tercera parte de la Biblia, que es una Biblia latinoamericana. Que para mí es interesante porque es la primera vez que Dios le habla al pueblo latinoamericano. Entonces es la primera vez que existimos, ¿no? O sea, hay una cuestión de que somos reconocidos. Entonces eso tiene una magia que para mí es importante, porque hasta antes simplemente estamos siendo todo el rato construimos nuestra identidad con elementos que han sido traídos a partir de la conquista y que han aplastado la cultura local, ¿no? Entonces, ellos, que es Alfa y Omega, que Alfa y Omega termina siendo Luis Soto, tienen una serie de casi 4.000 rollos telepáticos, y estos 4.000 rollos, que son una mezcla entre texto y dibujo, son escritos en plena dictadura militar en Chile. Y como Luis Soto Romero empieza a hablar sobre está planteando un nuevo mundo, está planteando una transformación del mundo, entonces esa transformación implica el dejar el capitalismo, ¿no? Hay que contextualizar que estamos en los años 70, ¿no? Claro. Sí, es un discurso que tiene bastantes ecos en esos años. Sí, y con el antiimperialismo y todo. Entonces, claro. Lo interesante en ese sentido es que, claro, en teoría la primera venida del Hijo de Dios, hecho hombre, es Moisés, que tumba la era faraónica, luego está Cristo, que tumba la era románica, y tercero está Luis Soto Romero, que tumba la era norteamericana. Pero claro. En ese momento... Justo Perú está atravesando también otro tipo, ha habido un golpe militar, pero el golpe militar es de izquierda, a diferencia de los demás países de Latinoamérica. Entonces, entonces Luis Soto Romero lo que hace es abandona Chile y entra hacia Perú, y ahí es donde trae los 4.000 rollos hacia Perú. Por eso es que la iglesia está fundada en Perú, ¿no? Y no está fundada en Chile. A mí la historia me pareció como... La historia te fascinó. Me fascinó porque, además porque está hablando de nosotros, está hablando de un momento histórico de nosotros, está hablando de un Dios que habla a su pueblo, que somos nosotros. Entonces hay algo ahí que a mí me atrapó. Entonces yo lo que hice fue tratar de comunicarme con este personaje que ya no está, que llegó en el año 73, 74 a Perú y desapareció en el año 78. O sea, hace casi 40 años que ya no está. Entonces, lo que hice fue
transformar gran parte de, esa, de esos rollos telepáticos que ellos llaman, a la cual yo llamo Biblia Latinoamericana, transformarla a sonido y de esa manera construir una partitura musical con esta Biblia Latinoamericana y transmitirla vía FM al espacio, ¿no? En un ritual. Entonces, y tus trabajos, Fernando, y estos trabajos en los que vos llamás interlocutores, o sea, ¿cómo los, qué relación tienen con, digamos, con esta idea? Son parte de, todo es parte, son, hay distintas piezas que son parte de una gran instalación que es básicamente una instalación más como sonora. Ajá. Es, cuando estuve yo buscando... ¿quiénes podían ser los que ejecutaran esta partitura a manera de ritual? Porque había que transformarla primero a sonido y luego ejecutarla como un ritual. Uh-huh. Hablando con un amigo, con Luis Alvarado, él me presenta a un grupo argentino que se llama Bluba, que es un grupo uh-huh. que se dedica al tema ovni y música experimental desde finales de los 90. Y hablando con ellos, justamente por casualidad, aunque la casualidad no existe, su primer disco, no su primer disco, pero uno de sus primeros discos se llamaba Alfa y Omega. Entonces hay una coincidencia, y es que se decide armar el proyecto casi como ejecutarlo en una colaboración, y ellos vienen a Perú, transformamos estos rollos en sonido, y luego partimos a un sitio muy conocido de contacto ovni, que es en el desierto, a ejecutar esta performance o esta partitura, ¿no? Entonces, ellos terminan siendo casi como los interlocutores, ¿no? Ellos, claro, ellos son los interlocutores, claro. Sí. Y son ellos los que aparecen en estas imágenes de tus trabajos. Ellos dos, o sea, ella es Lula y la anterior era Afra, que son, ellos dos tienen este grupo que se llama Bluba, y son los que vienen a Perú para poder ejecutar, ¿no? Entonces, eso me da un poco... Además, los conozco recién en el proceso, o sea, no es que los conocía de antes. Y eso creo que le añade una cuestión mucho más objetiva al proyecto, ¿no? Porque además se traduce con un procesador que es como... que tiene que ver casi, que es como una versión contemporánea del sintetizador ANS soviético de los 30. Es todo un proceso. Y ese es como una reinterpretación de su carátula alfa y omega de ellos, ¿no? Entonces, estas son tres piezas que eran parte de una instalación. Ok. Y básicamente, a ver, lo que entiendo es que tu proyecto toma como esta suerte de relato esotérico, ficcional, pero como un modo de, digamos, de explorar esta cuestión del hablar con Dios directamente, digamos, sin intermediarios, sí, claro. Pero además... Es que para mí era interesante porque, o sea, para empezar, existe una sede donde esta sede... cuidan o salvaguardan estos rollos telepáticos traídos en los años 70, ¿no? Como si fueran el nuevo conocimiento. Entonces, están ahí y los rollos se leen todos los domingos, casi como si fuera un culto. Entonces, claro. Es una que funciona. Y habla sobre el retorno a los soles alfa y omega, ¿no? Además, tiene elementos muy precisos de dónde venimos, tiene elementos de qué partes que viene el Hijo de Dios y todo eso. Entonces, para mí es importante porque el hecho de retornar a los soles es prácticamente como mezclar toda la parte bíblica que viene con la conquista de América con una visión prehispánica que tiene que ver con el Padre Sol, ¿no? Claro. Entonces, por eso es que para mí ahí es donde muerde el tema de la identidad, porque la conquista lo que hace es, nos dice que finalmente estamos equivocados y que nuestro Padre no es el Padre Sol, sino es esta Santísima Trinidad, y nos impone una visión, ¿no? Entonces, tener un culto
Sí, el culto latinoamericano, digamos. Latinoamericano, ¿no? Nos permite tener una sensación, para mí, súper importante que tiene que ver con nuestra identidad, porque está fusionando y es ahí donde se está construyendo. Creo que por primera vez he tenido un acercamiento a un culto que mezcla y une algo que están haciendo en esta tierra que tiene que ver con las dos partes que somos, ¿no? Entonces, eso me pareció interesante. Uh-huh. ¿Y esta fotografía? Esa fotografía es de un proyecto anterior que tiene que ver con la identidad también. Tiene que ver con había conocido a un personaje que cuando sale de la cárcel se va a la selva y descubre una ruina que tiene que ver con el origen prehispánico, ¿no? Que tiene que ver con el origen inca, ¿no? Entonces, él me da unos mapas y nos vamos a buscar. Pero es una imagen que está ahí casi como... Que no es claro. Parte del proyecto, ¿no? O sea, ahí se ha contrabandeado. Okay. Y estas son... Esta es la serie de manual para hablar con Dios, sí, ¿no? Los rollos originales que ellos tienen son a colores y son más o menos de 1 metro por 70. Entonces, esas son las transcripciones que yo he ido haciendo para poder tener este manual que hemos transmitido, ¿no? Entonces, y simplemente se hizo en color azul, con tinta y máquina de escribir para que sea, para que tenga una cuestión mucho más así como, no sé, como un poco como de estudio, quitarle un poco las capas que yo no quería tener. Y de hecho, están editados casi como partitura con unos símbolos, y lo que he hecho es editarle toda la parte de la culpa católica, que era algo que a mí no me interesaba transmitir, ¿no? Interesaba más el rollo que tiene que ver con una cuestión política que estaba atravesando Latinoamérica, que es súper interesante, porque hay que tomar en cuenta que es unos textos escritos en un momento de dictadura muy fuerte en Chile, ¿no? Entonces, cuando lo lees, hay momentos que están hablando de que se cerró tal periódico. Es súper fuerte. O sea, es un material que puede ser como visionario hacia el futuro de cómo vamos a cambiar como continente y como país y como planeta. Pero lo está narrando desde el sufrimiento de un momento político súper duro. Entonces, por más que sea un discurso trascendental, digamos, la coyuntura política se le mete igual, y eso también aparece, y eso te interesó mantenerlo, digamos. Sí, porque tienes ese dolor por momentos, como uh-huh. en la Biblia sale Dios hablándole a su pueblo Israel. Uh-huh. Entonces, acá, por un momento le está hablando a su pueblo Chile que soporte la violencia de la derecha. Claro, hay paralelos, digamos, entre el discurso más religioso, bíblico, y el discurso más de la coyuntura política concreta de ese momento. Sí, y hay como paralelismos que a vos te resultan y te resuenan interesantes. Exacto, y sí, de un personaje que desapareció, ¿no? Y que, sí. Y que es interesante porque como este personaje entra a Perú, que justo Perú tenía un discurso de izquierda, porque políticamente estábamos en un momento militar de izquierda, uh-huh. empiezan a entrevistarlo conforme él cruza la frontera y va llegando hacia la capital, porque claro, el discurso que él tenía en ese momento estaba más o menos ligado al discurso que se estaba teniendo desde la dictadura. Entonces, es interesante ese tipo de ecos, ¿no? Tengo que decir que sí, a ver, todos los trabajos que estamos mostrando son partes de instalaciones que por supuesto son más abarcativas, más grandes, no pueden dar cuenta de todo el trabajo y todos los planteos de todos ustedes, pero en particular con estas piezas, la pantalla la verdad que no permite, digamos, ver en detalle, pero tienen como, son tintas con un nivel de detalle como sumamente importante, eso me parecía, porque tienen así un nivel de factura, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Bien, Huanchaco, gracias. Muchas gracias.
Y vamos a pasar a conversar y a ver un poco los proyectos de Tulio. Tulio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien. ¿Cómo estás vos? ¿Estás en dónde estás? ¿En Río? ¿En Porto Alegre? No, yo estoy en Porto Alegre. En Porto Alegre. Eso. Sí, sí. Bien. Muy diferente tu, digamos, tu iconografía y tu imaginería, la de Huanchaco. Contanos un poco tu proyecto en general, por lo que veo en todos tus trabajos, lo que hay es un juego interesante de opuestos. Sí. Primeramente me gustaría de pedir excusas, pero porque mi español es pésimo. No te preocupes, Entonces, Es mucho más un portuñol que cualquier otra cosa. Dale, con el portuñol está todo bien, se te entiende perfecto. agradezco mucho por la invitación de estar acá con usted. Entonces, es principalmente eso que tú has dicho, es un encuentro de opuestos que naturalmente en la ingeniería o la vida cotidiana no se encontrarían la forma como está puesto, ¿vale? Uh-huh. Entonces, me ocurrió que pegando tu pregunta de los mundos posibles, ¿no? Los imposibles, sí. Me ocurrió que yo hago eso desde siempre en mi producción, ¿sabe? no que sea imposible, porque la cosa sucede, pero la fragilidad y la condición de estar en la vera del abismo siempre es, uh-huh, es permanente, ¿sabe? Uh-huh. Entonces, tengo proyectos que más que otros están muy más cerca de estar en estado de colapso do que otros, pero todos tienen esa gama, esa electricidad de que algo puede pasar a cualquier momento, ¿sabe? Sí. Justamente. Sí. Transmiten eso de una manera muy, muy clara, digamos, tus piezas, sí. O sea. Pienso que sí. Lo que está puesto es lo que está puesto, dale. Y eso es una cosa que tenga un poco de minimalismo, que me gusta mucho también, ¿eh? O que es lo que está viendo, es lo que es. No tiene un truque, no tiene nada que está puesto de forma a hacer parecer que es una cosa que no es, ¿sabe? No hay como si, no hay el como si, es, sí, digamos. Es, sí, exactamente. Sí, sí. Eso es una cosa que me... Lo que pasa conmigo es que los trabajos muchas veces me traen informaciones que até então não estavam presentes, mas com a fatura do trabalho, a materialização do projeto, essas informações se tornam presentes. O que quero dizer com isso? Um exemplo que sempre trago é uma exibição que eu fiz em São Paulo, quando eu trabalhava com a Galeria Baró. Eu tinha um cubo muito grande, atravessado por uma lâmina de vidro, como a primeira imagem que está mostrando. Que ha mostrado esa, como esa, uh-huh, pero este cubo no es tan grande como el otro, tenía 700 kilos de peso, entonces era un trabajo peligroso, ¿vale? Peligroso. Y lo que sucedió durante la montaje de la exhibición era que se sería necesario poner una fita alrededor para hacer con que las personas no se acercasen tan próximas del trabajo. Y no me gustó la idea porque una cosa gráfica ciertamente interferiría en el trabajo. Y en verdad no se fue necesario porque el propio trabajo, cuando la persona quedaba cerca, miraba lo que estaba sucediendo y se daba cuenta que aquello era real y no tenía una cosa enjambrada, no tenía una maquillaje, la persona se afastaba, claro, ¿sabes? Claro. Un sentido de seguridad, ¿sabes? Que todos nos tenemos. Entonces, ese dado me ha presentado una factura de invisible, la verdad, que el trabajo activa no observador
uma noção de existência, sabe? Quando tu te percebes em risco, tua noção de existência está na máxima potência, sabe? De autopreservação, entende? Então, é como tua escultura social, tua escultura pessoal se mostrasse mais presente, mais a flor da pele, compreende? Então, há muitos projetos que eu fiz, normalmente projetos que têm uma escala maior, sabe? Ativam isso nos observadores, sabe? Bueno, aquí también un poco como comentaba Leila, y también de alguna manera Nanqué, el cuerpo, ¿no? La presencia del cuerpo del otro, ¿no? Es fundamental, ¿no? En tu trabajo. Sí, o sea, sí, como sí. Escultor, acá si no hay cuerpo, no, es muy difícil transmitir una experiencia estética sin una persona que sienta ese peligro del que vos hablabas recién, por ejemplo. Sí, no es posible. Yo, en este momento histórico que estamos viviendo, yo estoy me sintiendo completamente perdido. Sí, completamente perdido. Porque mis trabajos, yo no soy un artista, la verdad, yo tengo un taller, pero no uso taller como un taller de producción, ¿sabe? Yo tengo proyectos, yo tengo dibujos técnicos, y yo trabajo con industria de vidrio, yo trabajo con industria de materiales en general. Claro. ¿No? Entonces, lo que hago son assemblages. Yo aproximo una cosa de otra, ¿vale? Y orquestro una cosa que no sucedía antes, hace suceder. Con la industria toda cerrada en función de la pandemia, yo estoy con las dos manos atadas, ¿sabe? Entonces, lo que tengo hecho son diseños de posibilidades, de trabajos futuros, de cosas que... Yo estoy visitando cosas que están dibujadas de antes, claro. De antes de que no son ejecutables hasta ahora, pero un día, quién sabe, sean. Entonces, lo que sucede es eso, en ese momento. Me siento perdido, completamente perdido. Pero, por ejemplo, ¿no? Ante esta situación, y si te dan ganas de trabajar, ¿no? Y de producir en tu taller o en el espacio que tengas disponible, algo de lo... digamos, del orden de decir, bueno, me arreglo con lo que tengo. O sea, porque queda claro que, bueno, que no podés encargar los materiales que encargabas antes, que no podés trabajar con la modalidad de trabajo que venías teniendo hasta antes de la pandemia, ¿no? Pero en este momento, una opción no puede ser decir, bueno, me pongo incluso como si fuese hasta un juego, ¿no? Unas reglas autoimpuestas. Bueno, me arreglo con lo que tengo. Sí, ¿Eso puede funcionar? Es lo que estoy haciendo. Yo estoy haciendo dibujitos de cosas que tengo en la cabeza para intentar hacer en el futuro. Trabajando a la distancia con... Porque yo genero algunos dibujos digitales también. Algunos dibujos digitales... fotográficos de las cosas. Eso trabajo en parcería con un amigo que es artista y arquitecto también. Entonces yo hago reuniones con él vía WhatsApp, cosas para generar cosas. Yo paso los dibujitos en papel que hago para él, y él genera las cosas fotográficas para dar un paso adelante en la idea. Pero fuera eso, no tengo mucho más que hacer, porque la cosa que trabajo mucho con la fisicalidad, ¿sabe? Yo costumo decir que la materia prima de mi trabajo, la principal materia prima es la gravedad. La gravedad, claro. Sí, que es invisible, pero que está presente en todo lo que hago. Ella es preponderante para lo que hago. Entonces, lo resto es... los metales, la burbuja de vidrio, la plancha de vidrio, lo metal envergado, todo eso son periféricos, que
son coadyuvantes, ¿vale? Claro. Que de facto materializan aquello que es invisible, que está emanando sobre todo nosotros. Todos nosotros estamos sobre la acción de gravedad. Claro. Entonces, los trabajos son hechos de una forma para, a través de una carga estética, por medio, pelo discurso material que está impuesto, trazer a tona esta cosa que es invisible, pero que nosotros todos tenemos. Me interesa esto que decís, me parece, porque, digamos, cualquiera que abordaría tu trabajo con materiales pesados, muy contrastantes uno con el otro, digamos, como que nunca, en una primera lectura, nunca uno pensaría que digamos, que lo que no se ve tiene tanta relevancia, ¿no? O sea, que sí, sí, está bueno, sí. Está muy bien. Sí, pero es eso, no quiero decir que la intención principal es eso, pero mi entendimiento pasa por eso, ¿sabes? Pasa por ahí. Sí, pasa por sí, ahí. Sí. Ok. Creo que tenemos ya todas, pasamos por todas las imágenes. No sé si alguno tiene, se quedó con ganas de comentar algo que no comentó. Yo en principio quiero agradecerles mucho este encuentro y este recorrido. No sé si tenemos preguntas, si Diego está por ahí. Yo estoy por acá. Estás por ahí, Diego. Acá, bueno, en principio estamos todos, gracias a todos. Sí, es un momento bastante particular, es un momento extraño. Creo que sí, que no hay, digamos, respuestas para lo que se viene, pero que me parece que también es un momento interesante de introspección, ¿no? De tener como un poco más de, no digo de tiempo, pero sí de un tiempo distinto para meterse para adentro. Creo que de alguna manera, bueno, ustedes como artistas tienen, junto con todos nosotros, ¿no? Pero ustedes en particular están más acostumbrados a lidiar con lo disruptivo, ¿no? Un poco como les decía al principio. Creo que están realmente, los artistas están más habituados, y creo que es algo que en este momento toda la humanidad necesita, digamos, espíritus sensibles como los de ustedes, y más habituados a las disrupciones como ustedes. Así que bueno, en principio agradecerles, desearles que estén bien, que se cuiden. No sé, Diego, si vos querés cerrar diciendo algo más. Yo quería preguntar a María José si hay preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Está María José por ahí, yo no la veo, pero no sé si es que... Hola, buenas noches. Al momento en el público no tenemos alguna pregunta. Si alguno está interesado en realizarle alguna consulta a los artistas, sabe que abrimos este momento para ustedes. Ahí está. Bueno. No. Entonces... Es un poquito más largo de lo que yo esperaba, pero bueno, estaba... No, está muy bien, porque además es súper interesante escuchar las opiniones de cada uno. Lo interesante también es que cada uno está en un país diferente, que estamos todos viviendo lo mismo, el mismo encierro, la misma situación, pero cada uno de otra manera, ¿no? La verdad que esperándolos a que llegue Park 2021 para poder compartir con todos ustedes y tenerlos en abril del año que viene en la feria. Y, bueno, ojalá. Sí, bueno. Esperamos bien. Que para fin de año... Son opiniones. Yo creo que todo lo que va a ser Latinoamérica va a estar muy complicado todo este año, todos los eventos grandes. Creo que para diciembre las cosas van a empezar a estar funcionando, tanto en Europa como en Estados Unidos. A partir de octubre y noviembre ya se empiezan a planificar, pero es planificar. Todavía creo que es temprano tomar una opinión. El día a día que va pasando es lo que va ocurriendo. Entonces uno va cambiando día a día
de sí. Unión, ¿no? Sí, hay una incertidumbre enorme, pero uno también no puede evitar seguir proyectando, y está bueno eso. No, y vos dijiste es algo muy lindo. Dijiste algo muy lindo, que hoy es necesario y es interesante escuchar a los artistas y poder sí. disfrutar de obra y estar cerca de todo esto que espiritualmente y de otra manera nos hace, primero que todo esto nos hizo como parar la pelota, y poder tener una casa con arte, disfrutar, escuchar a los artistas y todo, es algo que nos nutre y que creo que esa es la parte interesante del mundo lindo que nosotros vivimos. Les quiero agradecer a todos los artistas que nos hayan acompañado, y agradecer a toda la gente que nos estuvo acompañando en todas las charlas. Creo que con esta charla ya es la última charla del ciclo de la Feria en Vivo, pero les queremos contar que vamos a continuar con una charla mensual, porque creo que vamos a ir tocando temas que van a estar presentes en los momentos, y creo que esto va a ser un lindo método también como para estar cerca del público, cerca de los artistas. Creo que eso es valioso. Sí, claro. También decirles que se acerquen los últimos días de la feria, hasta el día domingo. El que está indeciso con alguna obra, que tome la decisión de apoyar. Es importante apoyar a nuestros artistas, a las galerías que están haciendo todo este trabajo con los artistas. Y también mencionar que tenemos los dibujos por la Amazonía, que es toda una campaña solidaria que se está haciendo por toda la Amazonía del Perú, que uno puede comprar una obra por $150 de 250 artistas peruanos, que han hecho más de 400 obras, y están los artistas más importantes del Perú, y creo que es un momento también interesante para apoyar. Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar el ciclo. Y muchísimas gracias, Flor. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a Leila. Gracias, Huanchaco. Gracias. Un placer escucharte. Gracias, Ananqué. Gracias, Tulio. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Chao. Gracias. Adiós.